Desde luego la información que tiene que ver con la investigación. Y en más, Tulum tendrá la primera torre de drones para pasajeros en México. Un joven emprendedor y todo su equipo de trabajo reforzarán una alianza con la empresa china Ehang, es creadora de los drones, para que este proyecto en los próximos meses llegue a nuestro país. Nos acompaña en este estudio Nico Wilmes, quien es CEO de Los Amigos de Tulum, para contarnos más de este proyecto. Pues, ¿cómo es posible? Cuéntanos, drones tripulados en México. Pareciera parte de una historia de ciencia ficción, pero no, es casi ya una realidad. Exactamente, sí. Muchas gracias por la impresión. Hasta para mí estaba siempre en este tema metido y pensaba, en el futuro todos vamos a volar como pájaros en el aire, pero a lo mejor es muy, muy lejos del futuro. Ajá. Pero este año ya vimos que ese drone pasajero está volando en China. Ni puedo creer nosotros, ni puedo creer yo, por eso me fui directamente a China y estaba volando con este vehículo que vuela completamente autónomo. Vuela completamente sin contaminación y vuela sin piloto. Eso es lo especial, es un vehículo completamente autónomo. Entonces, una experiencia increíble. Y Tulum es un destino de experiencias y queremos llevar esta experiencia única a México y primero allá a Tulum. Ahora, cuéntanos, Nico, ¿cuál es la diferencia de un dron tripulado a un otro objeto volador? Como, sí, por ejemplo, pudiera ser quizás un helicóptero u, sí, otra forma de transportación. Sí, es bueno para comparar eso por un helicóptero. No está muy seguro. Okay. Si piensas, es solo un motor. Ese dron tiene 16 motores. Entonces, puede fallar la mitad de motores, todavía sigue funcionando muy bien. Entonces, está mucho más seguro en la tecnología porque funciona también eléctrico. No funciona con gasolina, con bombas, todas las cosas que pueden fallar en un helicóptero normal. En otro punto, el humano es un punto muy débil también en la seguridad. Y si quitas el humano, ya tienes mucho menos riesgo en la operación también. Entonces, tú tienes un iPad allá en el dron, igual que tú tienes, y la ruta es preprogramada y el dron checa el clima antes, checa las condiciones antes, y todo es perfecto, pones un botón y vas la ruta que está programado. Ahora, ¿cuál es el fin de estos drones? ¿Nos permitirá hacer transportación? ¿Nos permitirá hacer, sí, turismo? ¿Cuáles son las posibilidades que se abren? Sí. Las posibilidades son increíbles, porque es tráfico, es una revolución en el tráfico y sube el tráfico a la tercera dimensión. Ahorita estamos en Ciudad de México, llegamos casi tarde porque tiene un montón de tráfico y esa ni es la primera dimensión. Aquí estamos todo parado en el tráfico todo el día y pensamos, eso no es la idea del coche, ¿verdad? Entonces necesitamos usar el tráfico en la tercera dimensión. Ahorita entre 0 y 1000 metros no hay tráfico. Si tú subes en el avión, la primera cosa que haces, vas a 10.000 metros. ¿Sí? Y abajo de 1000 metros no hay nada. Aquí tienen un poco helicópteros, pero hay mucho potencial hacer un tráfico en la tercera dimensión. Y estos drones son perfectos para hacerlo. De hecho, hay 50 empresas en el mundo trabajando en este tema, porque va a ser el futuro que la gente maneja con su aplicación y su drone en el aire. Pero esta empresa es ahorita la más adelante y la única que realmente tiene la tecnología funcionando. Y por eso vemos muy posible tener ese drone este año ya aquí en México. Y sería uno de los primeros países del mundo que tiene esta tecnología. Y será gracias a la visión de ustedes. Ahora, pensemos en el tráfico aéreo, porque tú hablas del tráfico terrestre. Sí. ¿Cómo se va a armonizar esto? ¿Cómo se va a evitar accidentes entre los drones y también, sí, armonizar con el tráfico aéreo comercial de grandes magnitudes? Sí, los accidentes normalmente pasan porque somos humanos. Ajá. Ah, no te vi. Boom, choque. Entonces los drones allá son solo controlados sobre un sistema de computador. Entonces ahorita ya tienen sistemas donde vuelan drones chiquitos, miles de drones, y hacen bonitos formaciones, hacen shows en el aire. Fotografías. Pero imagínate, miles de drones chiquitos ya operando en sincronía. Eso no funciona, eso no puede manejar ningún humano. Eso está todo atrás de un sistema de computadores. Entonces ya enseña a la empresa que tiene la habilidad controlar miles de drones al mismo tiempo. Nosotros empezamos ahorita con uno, porque es llevar la tecnología a la gente. La gente tiene que volar, la gente que hace las regulaciones tiene que volar, para que vean, es muy seguro y puede ser realmente una alternativa por el tráfico o por el transporte que tenemos ahorita en el mundo. ¿Por qué Tulum y no ningún otro punto de México? Bueno, yo amo México, pero vivo desde 8 años en Tulum. Es un destino increíble. Es un destino que quiere ser muy sustentable. Nosotros ya trabajamos con muchos
diese Technologie sustentable, die ersten Experiences increíble. Y esta tecnología está increíble también y combina perfectamente en la visión que tenemos para hacer un México más sustentable, porque ustedes tienen increíbles potenciales aquí para energía renovable y tecnología que fascina a la gente. Ese es nuestro alcance. Nico, ¿cuándo será una realidad? ¿Cuándo tú podrás subirte con una cámara de ADN 40 y poder? Tú ya lo hiciste. Sí, ya. ¿Cuándo la gente podrá subirse y hacerlo ya como algo cotidiano? Sí. Yo estaba volando el prototipo en China, pero esta la producción de serie apenas empieza y nosotros, si todo va bien, debería ser el dron al fin de año ya aquí en México. Entonces allá empezamos de volar directamente. Pues ahí estaremos, tenemos que estar acompañándote, testigos, y pues bueno, ojalá eso podamos llevar las cámaras de ADN 40 para volar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, haremos historia. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, fin de semana cultural, estas son algunas alternativas para disfrutar en familia.